En rueda de prensa realizada en las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Quito, el COE Nacional emitió nuevas resoluciones por el COVID-19, tras analizar la situación epidemiológica en el país y establecer lineamientos para aplicar el retorno progresivo presencial seguro al trabajo. El ministro Patricio Donoso explicó cómo se lo realizaría. Tres cosas importantes. La primera, extender la vigencia de la modalidad de teletrabajo en las instituciones del gobierno central y desconcentrado, asegurar la atención y prestación de servicios públicos, exhortar a las autoridades de las restantes funciones del Estado y del sector privado a acoger esta disposición emanada del COE Nacional. Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Garzón, declaró: el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el mantener la distancia social, el evitar las conglomeraciones, junto con la vacuna y otras medidas de salud pública, permitirán que nuestro país se reactive social y económicamente. Mientras que Juan Zapata, director general del ECU 911, se refirió a la situación actual del país frente a la pandemia. El dato que nos ha presentado la plenaria del Registro Civil el día de ayer es que este mes terminamos con 13.110. Es decir, la proyección de 15.000 hoy bajó a 13.110. Hasta el 25 de junio, el Ministerio del Trabajo presentará el protocolo donde se conocerá al detalle sobre el regreso progresivo presencial a la jornada laboral. Las instituciones públicas y privadas retornarán al trabajo presencial seguro desde el 1 de julio de 2021, que entrará en vigencia la resolución.